Tenéis muy buen aspecto. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Estamos viendo el libro de Colosenses y cada semana os decimos tomar apuntes. No podemos recordar lo que no apuntamos y no podemos ponerlo en práctica si no lo recordamos. Queremos que esto cambie nuestras vidas y que podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Así que si eres de la vieja guardia y tienes papel y boli, adelante. Si tienes un dispositivo, sácalo. Yo os dije la semana pasada que podéis enviar un texto y podéis apuntarlo ahí. Así que apuntad las cosas que compartimos. Queremos ponerlo en práctica. La semana pasada hablamos de Colosenses 2 acerca de Cristo en nosotros y cómo cuando Cristo está en nosotros tenemos esperanza y Él nos ayuda a tener raíces, arraigarnos y después libertad. Espero que habéis estado haciéndolo esta semana. Si no estuviste, busque en la página web el mensaje para poder escuchar. Hoy vamos a saltar al capítulo 3, específicamente los versículos del 1 a 17. Y estamos pensando en el concepto vivos en Cristo. Vamos a orar y empezaremos. Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias que la esperanza que tenemos en ti está disponible, pero gracias que nunca nos dejas solos, nunca nos abandonamos donde estamos, sino que constantemente nos llamas a una mayor profundidad, nos llevas a lugares donde podemos conectar nuestras almas y nuestros corazones contigo. Independientemente de lo que ha sido nuestro pasado, tú nos das esperanza para el futuro. Y te pido, Señor, que si te conocemos, volvamos a profundizar. Si no te conocemos, recuérdanos que somos invitados a ser tus hijos y tus hijas. Si hay algo de verdad en todo esto, te pido que pueda despertar algo en cada uno de nosotros. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Él dice que estamos vivos en Cristo, Pablo, y ponemos nuestra mente y nuestro corazón no en las cosas de la tierra, de abajo, sino en las cosas de arriba. Dice, pongamos nuestras mentes, pongamos nuestro corazón. ¿Te has alguna vez puesto tu corazón en algo que Brandy y yo tuvimos un día libre juntos esta semana y le dije, ¿qué quieres hacer? Y dijo, pasarlo juntos. Y dije, pues me parece bien, pero aparte de eso, ¿qué más quieres hacer? Y me dijo, podríamos hacer algo saludable y podríamos ir a comprar comida. Y pensé, me habló de un restaurante que me gusta mucho, pero que está cerca de la playa en Barcelona. Si me conocéis, yo no vivo cerca de la playa. Y yo dije, no me queréis, si quieres ir en coche, vamos en taxi. Y dice, aquí viene la parte saludable, quiero que vayamos caminando. Y dije, estupendo, ¿a qué hora nos vemos ahí? Yo cogeré un taxi, te veo ahí. Y me dijo, no, quiero que caminemos juntos. Dije, muy bien, vamos a hacerlo. Lo puse en mi GPS y era una caminata de hora y 20. Y bueno, en Barcelona 40 minutos es, vale, sí, está lejos, pero podemos. Pero 1:20, una hora 20 es mucho. Tendremos que tener algunos límites. Y tenía en mi corazón el comer picaña con chimichurro y la yuca que han freído y los tacos. Brandy dice que la yuca es siempre mala, pero bueno, Brandy tenía en su corazón una ensalada con gambas y yo odio el marisco. Pero bien, vamos a llegar ahí, vamos a comer. Así que caminamos durante una hora y 20 minutos, estábamos llegando, tenía hambre y pensé, esto será bueno, ahora viene la recompensa. Y cuando llegamos al restaurante ya no estaba ahí. Todos mis sueños cayeron
no se cerraron por la pandemia. Esto es terrible. Y Brandy estaba bien, pero yo por dentro estaba muy disgustado. En mi corazón, en mi mente, tenía claro que llegaríamos y que habría una recompensa por el esfuerzo. Y no había otra recompensa que estar con Brandy, que eso siempre es suficiente, ¿verdad? Y pensé, oh, no. Bueno, encontraremos algún sitio, y al ir caminando hacia la playa, que era la meta inicial, al acercarnos mucho, justo antes de llegar, veo a la izquierda, no sabíamos dónde estaba el restaurante. Y seguía abierto y la comida estaba disponible, así que nos habíamos equivocado de dirección. Yo tenía mi corazón puesto, tenía mi mente puesta en algo. Y si te has encontrado en esa situación, sabes lo que es tener el corazón y la mente puestos en algo. Hay un deseo, quizá es una comida, quizá es algo más profundo. Vamos a ver dónde Pablo habla a la iglesia de Colosas y dice: quiero que sepáis que tenéis que poner vuestro corazón y vuestras mentes no en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Apunta a eso. Vivos en Cristo. Establece, pon tu mente, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y lo que Pablo quería que entendiéramos es: donde está tu corazón y donde está tu mente importa. Donde se encuentra tu corazón y tu mente, eso importa. Y muchas veces, si somos honestos, podemos ver gente en la vida que camina como si no importara, pero sí que importa. Esta es una de las cosas que quiero que entendamos hoy. Si configuras tu corazón, tu mente, te conviertes en una fuerza imparable a través de la guía del Espíritu Santo. Es decir, donde pones la mente, donde pones tu corazón, ahí es donde irá tu esfuerzo. Habrá fruto. Es un producto, un subproducto de esta mentalidad. Esto se reflejará en el fruto de tu vida, tu empuje, tu motivación, tu deseo, tu enfoque, tu propósito y a la larga tu camino, incluso tu destino importa. Pablo habla a la iglesia en Colosas y la más cercana es la que tenemos, lo que se escribió de la Laodicea, que estaba a unos 10 kilómetros. Y era un lugar importante en el mundo. ¿Por qué? Porque era aquí donde el camino de la seda llegaba de la China y moría ahí donde la Laodicea y Colosas estaban ubicados. Así que era una zona conocida por donde convergían las culturas, un lugar de prosperidad, de belleza, y podías estar conectado con todo lo que venía del resto del mundo. Como vemos en el libro de Apocalipsis, hablan a la iglesia de Laodicea y fue la iglesia más próspera, la más educada, la más formada y la más conectada en su momento, la iglesia más diversa, porque tenían gente de todo el mundo que venían a llevar sus habilidades y sus productos ahí. Y escribe a esta iglesia y dice: vosotros estáis tibios. Si habéis estado en la iglesia mucho tiempo, seguro que alguna vez has oído hablar de estar pues en esa situación de estar tibios. Y se conocía en el otro lado del lago una ciudad que tenía aguas termales, como Caldas de Montbui, agua caliente que salía de la tierra. Y Laodicea era conocida por sus aguas frías y frescas, pero donde las dos se juntaban era tibia, agua tibia, y sabían que lo tibio no sirve para nada. Y de hecho, algunas inscripciones en Laodicea hicieron un acuerdo entre las ciudades que vendrían los
El agua fría se traería para cambiarlo por agua caliente. Pero ¿sabéis lo que ocurre cuando las dos aguas se juntan y no se puede utilizar? Y ese es el peligro de donde estás ahora mismo. Y dice, el ángel dice que quiere escupirlo, no quiere estar en el, por ejemplo, una cerveza. ¿Quieres fría o caliente? Si es un té, lo quieres caliente. Y quizá desde Estados Unidos la quieres fría. ¿Crees que eres rico? Pero no lo eres. Eres pobre. ¿Piensas que estás vestido con buenas ropas? Pero dice que tu alma está vacía y desnuda. ¿Crees que puedes ver? Pero estás ciego a lo que realmente importa. Pero si me permitís, yo puedo dar la vuelta a eso. Y como Pablo escribe a la iglesia de Colosas, él está diciéndoles, escuchad, una vez estuvisteis perdidos en vuestro pecado, solos y desconectados, pero ahora podéis volver a ser vivos en Cristo Jesús. Es el momento de poner vuestro corazón y vuestra mente en lo de arriba. Y yo sé que cuando realmente estás puesto con tu mente y tu corazón, puedes hacer cualquier cosa. Cuando esas dos cosas se juntan, el corazón y la mente, pues hay cosas imparables que puedes hacer. Y aquí nos dice que tú puedes ser una fuerza imparable si tu corazón y tu mente están puestas en lo de arriba, si miran en lo de arriba. Y tenemos este contraste entre poner la mente y el corazón en las cosas pasajeras de la tierra y ponerla en lo que viene de arriba. Vamos a Colosenses 3, del 1 al 17. El versículo 1 dice, vamos a definir esto en un momento, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Así que Pablo dice en primer lugar, esta es la realidad. Si has aceptado a Cristo y la gracia y la esperanza que te ofrece, entonces estás vivo en Cristo Jesús. Y si me dices, John, nunca he sido hecho, nunca he revivido en Cristo, pues hablaremos de eso después. Pero si quieres caminar en la gracia, nos dice que hay esperanza para ti y has sido revivido. Dice, pues ustedes han muerto, y esa es una imagen muy fuerte, podéis apuntarlo, pues, por lo tanto, en vista de lo que hemos visto, como tienes vida en Cristo, como tienes esperanza, dale muerte a aquello que es de tu naturaleza humana. Si has estado poniendo tu corazón y tu mente en cosas temporales, es el momento de que mueran. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y me encanta que dice la avaricia, la cual es idolatría. No dice que es malo tener un negocio o conseguir lo que te propones, pero tiene que ver con la avaricia, solamente lo que yo puedo conseguir, lo que yo puedo hacer, independientemente de lo que puede hacer a otros. Se convierte en un ídolo. Él dice que eso muera en ti. En nuestro hogar tenemos una cocina muy bonita. No es grande, pero nuestra. Es bonita y nos fuimos a vivir a este piso y disfrutando de la cocina, y a mí me gusta cocinar, cocino algo para los niños, y me despertaba por la mañana después de limpiar la cocina, porque sé que lenguaje de amor de mi mujer es que la cocina esté limpia. Y cuando entré había unos 27 insectos en la cocina y pensé, ¿cómo pueden estar aquí? He recogido bien, todavía no sabemos cómo llegaron. Hice lo que haría cualquier guerrero, compré
una herramienta. Compré uno de estos que tiene una carga, descarga eléctrica, y dije: bichos, insectos, habéis encontrado vuestro vencedor. Y se rieron de mí. Y yo iba dando golpes y pasaban por medio. Casi podía verles mirando atrás y haciéndome un gesto así. Y mi mujer diciéndome: ¿qué, los has conseguido matar? Digo: sí, dos. Y intentaba, lo intentaba, y cada vez más, pero cuanto, bueno, cada día se iban reproduciendo. El día siguiente eran 35, y finalmente dije: ¿sabes qué? Seguramente estoy con la herramienta equivocada. Me fui a amazon.señorayúdame.es. Bueno, no es una verdadera dirección, tengo que confesar, y compré una raqueta mejor, que tenía pues la reja más fina, y pude matarlos todos con un golpe. Al día siguiente quedaba uno, y cuando me vio se fue corriendo. Pero la verdad, si dejamos que las cosas en nuestras vidas, que son temporales, que están intentando llenar una brecha, si los dejamos ahí, que se arraigan, pues se multiplicarán en nuestras vidas, y cada vez más intentaremos llenar esa brecha, ese vacío en nuestras vidas, con cosas que no son lo mejor, que no son lo que Dios tiene para nosotros. Y nos dice: si no te ocupas de esto, va a consumirte. Tienes que hacer morir las cosas en tu vida que no son de Dios. Y entonces sigue en el versículo 7 a 9 y dice: libraos de inmoralidad sexual, impureza, lujuria, malos deseos, codicia, mentiras. La realidad es que cuando te centras en estas cosas, no es aquí donde Dios quiere que estés y no es lo mejor para ti. Pero depende de nosotros que pongamos estas cosas a morir, que nos deshagamos de estas cosas. Ojalá cambie, porque si no te vas con cuidado, te despertarás un día y tu vida estará llena de cosas que no quieres, que querías que estuvieran ahí. Dice: haz morir todo esto. Tienes vida disponible, la esperanza disponible, el gozo disponible a todos los niveles, corazón y mente. No tienes que vivir así. Hazlo, haz que muera. Pero si estas cosas es donde están tus mentes, están tu mente y tu corazón, veréis el fruto a diario. En el versículo 10 dice: es el momento de vestirnos del nuevo ser que está hecho en imagen del Creador. Dice: has sido hecho en Cristo Jesús. Te está dando una nueva oportunidad en Él para vivir de otra manera. Desaparezca lo anterior y que tengas su gozo y su propósito vivo en ti. Cada día dice: ponte la nueva naturaleza que se va renovando. También dice que no hay gentiles ni judíos, circuncidados ni judíos, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto. ¿Qué está diciendo? Da igual cuál sea tu trasfondo. Eres un judío, eres un gentil, da igual lo que has hecho, lo que tú crees que has conseguido. Dice: los bárbaros y los cicianos, pues da igual, porque se conocía a los cicianos que eran bárbaros, y dice que da igual de dónde vienes, qué es lo que has hecho, cuál ha sido tu pasado. Si me lo permites, hay esperanza en Cristo Jesús. Pero dice que Cristo es todo y está en todo. Y entonces sigue diciendo: como hijos escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y al entrar nos compara con hijos escogidos de Dios, y es el momento pues para centraros en las cosas de arriba y dejar que el fruto de eso se arraiga en vuestras vidas. Dice: vestíos. Y antes de seguir
Quiero que marquéis esto en los apuntes. Dice vestíos. Esta es una acción que tenemos que hacer a diario. Es una responsabilidad que tenemos a diario y que debemos de llevar a cabo nosotros. Dice, cada mañana cuando te despiertas, tomas la decisión de poner tu mente en las cosas de arriba y tu corazón no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante con esperanza. Cada mañana yo espero cuando te despiertas, pues, si no te vistes y vas a por el café con leche cada mañana sin haberte vestido, es extraño para todos. Nadie quiere ver eso. Tienes que esperarte, despertarte cada mañana y decidir que vas a vestirte y prepararte para el día. Y Pablo dice, es así como quiero que viváis vuestras vidas, no en la perfección, sino en progreso. Sí, yo me he equivocado, dice, yo no tengo todas las respuestas, sé que vosotros tampoco, pero nos dice, si esta práctica la hacemos a diaria, es decir, poner la mente y el corazón en las cosas de arriba, tendremos compasión, tendremos bondad, humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros y perdonando como hemos sido perdonados nosotros. Y sobre todo, dice, pongamos el amor que nos une en perfectamente, y podéis subrayar esto: dejad que el amor reine en vuestros corazones, Así que sed agradecidos, dice. Por lo tanto, sed agradecidos. Tenemos una lección cada día de poner nuestras mentes y nuestros corazones en las cosas de este mundo que son temporales, que no llenan esos vacíos, que no nos traen el gozo y la alegría que esperábamos. O podemos poner nuestra mente en las cosas de Dios, las cosas de arriba, para que nos dé su bondad, su paz y su amor y su gozo. De una manera o de otra, el fruto de tu vida será evidente. ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Qué es lo que se manifiesta a diario? Voy a ser honesto con vosotros. Hay momentos en los que esto es más fácil y otros momentos en los que es más difícil. No es algo, lo he hecho una vez y ahora me voy a otra cosa. No, esta es una decisión diaria donde Pablo dice, vestíos a diario. Y esto ha sido fácil en algunos momentos de mi vida. Me despierto por la mañana y digo, bien, va a ser un buen día. Y hay algunas mañanas en las que te despiertas y piensas, oh, estoy cabreado y quiero estar cabreado. Estoy enojado y quiero estar enojado. Tengo rabia y quiero tener rabia. Por favor, dime algo en la cafetería. Y casi tomamos la decisión de ir por ese camino. Y os diré la verdad, ese fui yo hace 2 días. Mi esposa me acaba de recordar que fue ayer. Gracias, cariño. Bueno, ayer pasé una semana preparándome para predicar, leyendo la palabra y orando, intentando escuchar de Dios para que no diga cosas que no quiere que diga. Y en medio de todo eso, se me tocan las teclas y hubo un momento que me enfadé y me dio igual. Y dije cosas que no tendría que haber dicho. Y sabes cuando eso ocurre y sale de la boca, dices, sí, lo he dicho, y entonces dices, oh, no. Y tenía que tomar una decisión, tenía que elegir. Quería ir por ese camino y dejar que eso se arraigara y dejar que ese camino afectara toda la semana, o podía parar y decir, oye, yo no quiero ser así, yo no voy a dejar cualquier cosa ocurrir. Esto no es un camino a la paz, al gozo, a la esperanza. Y paré un momento, intenté tranquilizarme,
tranquilizarme y controlar mis palabras, me disculpé y tuve que seguir disculpándome y dije, ese no es quien soy yo, ni quiero ser ese. En primer lugar, perdóname. Y Espíritu Santo, ayúdame a poner mi corazón y mi mente en las cosas de arriba. Quiero caminar en compasión y no en orgullo. Quiero caminar en esperanza y no en sentido de víctima. Y en cada paso tengo que escoger lo correcto, y eso cambia las cosas. Aún así tengo que pedir perdón, pero no sé por lo que estás pasando tú ahora. Sé que a veces la vida es dura. Sé que a veces las situaciones son inciertas. Sé que a veces puedes decir algo que tiene toda la razón, pero puedes estar equivocado. Sí, a veces es más fácil decir, estoy justificado en mi ira, pero estaré mejor en mi compasión, en mi paz. Pero esto es lo que sé. Nosotros hemos sido invitados no a poner nuestros corazones y nuestras mentes en las cosas de la tierra, que son temporales, sino poner las cosas en lo de arriba, y que eso afecte cómo tratamos a los que están a nuestro alrededor, y que a través de ese ejemplo la gente puede encontrar la paz y la esperanza. Así que, Jesús, hoy venimos ante ti no porque lo sabemos todo, sino porque te necesitamos. No porque tenemos todo ya claro en nuestras vidas, sino porque sabemos que por nosotros mismos no podemos tomar siempre las decisiones adecuadas. Pero te doy las gracias que tú, por tu gracia, nos has conocido, nos has visto desde el momento en que nacimos. Tu palabra dice incluso antes, y que tú nos invitas a nivel del alma a entender que tú quieres hacer que seamos plenamente vivos, que nos invitas a mirar más allá de lo que es normal, lo mundano, y que pongamos nuestros corazones, que pongamos nuestras mentes en las cosas de arriba, para ser llenos de ti, y que salga de ahí tu amor y tu gracia para todas las personas con las que nos rodeamos. Vamos a pasar unos momentos de oración entre tú y Dios, un momento privado para ser honesto con Él. Pero antes de hacerlo, siempre queremos parar y dar la oportunidad para que alguien conozca a Cristo. Quizás estás aquí hoy y dices, sabes, yo nunca he pedido a Cristo en mi vida. Quizás estás aquí y dices, nunca he pedido perdón por mis pecados en el pasado, nunca he pedido ser hecho nuevo y tener esperanza ahora y en el futuro. Pero igual hay hoy algo que se despierta en tu alma, en tu corazón. La Biblia dice que Jesús vino en el momento adecuado por su gran amor por ti y por mí. Él irrumpió en la historia humana y nació, creció, murió y resucitó para que pudiéramos tener vida eterna. Pero igual piensas, tengo tantas preguntas, yo sé que tienes más preguntas que respuestas, esto es normal y está bien. Significa que no lo tienes todo claro, pero significa que quieres dar ese primer paso de confiar en Cristo, y nosotros queremos ayudarte con las preguntas que te vendrán. Si tú te encuentras en esa situación y dices, Señor, yo te quiero en mi vida, pues en ese caso quiero orar por ti. O quizá estás aquí hoy y dices, sabes, John, yo antes fui seguidor de Cristo. Vivía una vida conectado con Él. Igual hay gente que sigue pensando que estás en esa relación, pero si eres honesto, podrás decir que hace mucho tiempo desde que realmente has vivido para Cristo. Y quizá hoy dirías, John, sabes, me iría bien un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, un reseteo. Si ese eres tú, tengo buenas noticias. Jesús te espera con los brazos abiertos para darte la bienvenida. Así que quiero que todos se cierren, que cierren los ojos, solamente os ve Jesús, tú y yo.
Si ese eres tú, quiero pedir a Cristo que entre en mi vida. O John, necesito una segunda oportunidad, necesito un nuevo comienzo. Te pido que levantes la mano brevemente para que yo te vea y vuelves a bajar la mano. ¿Quieres un nuevo comienzo? Sí, te veo. ¿Alguien más? Sí. Sí, te veo. ¿Alguien más? Necesito un nuevo comienzo. Necesito un nuevo empezar. Necesito empezar de nuevo. Necesito a Cristo en mi vida. Segunda oportunidad. Sí, te veo. ¿Alguien más? Si ese eres tú, pues saluda con la mano y puedes volver a bajarla. ¿Alguien más? Vamos a orar juntos. ¿Alguien más? Sí, te veo. Bien. Vamos a hacer lo siguiente para apoyar a los amigos que han levantado la mano. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te necesito. Perdóname de mis pecados. Perdóname por el pasado. Entra en mi vida, en mi corazón. Te acepto como el Hijo de Dios. Dame un nuevo comienzo. Dame esperanza y un futuro brillante, un futuro prometedor. Vida aquí y vida eterna. La Biblia dice que si pides a Cristo que entre, Él lo hace. Lo viejo desaparece, lo viene lo nuevo y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Si has hecho esa oración, pues felicidades, bienvenidos a casa. Tenemos la mesa de Next Steps en el vestíbulo, puedes hablar con alguien, orar con alguien, te podemos dar una Biblia. Tenemos a alguien ahí para ayudarte, pero no intentes hacer este camino solo o sola. Hemos sido creados para vivir en comunidad, para hacer esto juntos. Bienvenidos a la familia. Y ahora vamos a pasar un momento en oración y reflexión, un momento entre tú y Dios. Y esta es la pregunta en la que vamos a centrarnos. ¿Dónde has puesto tu corazón? ¿Dónde has puesto tu mente? Vamos a tomar un momento de oración y reflexión entre tú y Él y dentro de un momento cerraremos la reunión.